¿Por qué no le damos un fuertísimo, fuertísimo aplauso a Jesús? Vamos a adorarle con todo el corazón, vamos a rendir nuestras vidas delante de Él en esta mañana.
Dios va a hacer cosas en tu vida. Alábale a Dios con todo tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Denle un grito de júbilo a nuestro Dios. Y puedo escuchar, el cielo está aquí. Avivamiento y viene un gran mover. Prometiste Dios, a ti clamamos. Corazón para todo lo que tienes en este año. Levante sus manos, dígale: Padre, tu presencia es mi único anhelo. Te amamos, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso de amor a nuestro Rey. Y quieto en tu presencia, ante ti me presento. Quiero oír tu voz. Te escucho, Señor. Mi atención te entrego. A tus pies yo espero. Aquí quiero estar. Mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí. Todo en mí.
cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Vamos a iglesia. Tú eres fuego en el día, eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tu luz hacias mi ser. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré.
Transforma una vez más, última vez, y todo en mí es conmigo por ti, cautivado por ti, y deseo solo ser Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy tu presencia. Muy buenas noches, qué gusto una vez más poder estar con ustedes, viviendo y experimentando el poder de Dios a través de estar juntos en esta conexión y sobre todo de poder alabarle, de entregar nuestras vidas, derramar nuestros corazones en medio de la semana a través de la alabanza y la adoración. Qué bueno es que estemos juntos y que sea miércoles por la noche. ¿Cuántos necesitamos de este refresco de su presencia para poder seguir batallando y ganando en el resto de la semana? ¿Qué les parece que si después de haber ofrendado nuestra voz, nuestras fuerzas, derramado nuestro corazón en adoración, hoy también derramamos nuestro corazón en nuestro dar? La palabra dice que Dios bendice al dador alegre. Quiero compartirte la escritura que en el mes anterior tuve la oportunidad de predicar en el templo sobre los diezmos, que está en Deuteronomio 8:18 en la versión NTV. Vamos a hacer memoria, dice: acuérdate del Señor tu Dios. Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante un juramento. La palabra de Dios habla de un pacto de bendición. Y la palabra aquí nos dice que recordemos a Dios, que no nos olvidemos de Él, porque Él es el que te da poder para hacer riqueza. Les compartía el mes pasado que la forma en que se activa este poder que está en nosotros es a través del dar. No mantengamos desconectado nuestro poder de generar riqueza. La palabra dice que Él desea que seamos prosperados y que tengamos salud. ¿Por qué no esta noche activamos nuevamente este poder? ¿Con qué? Con nuestro dar. Ese dar generoso, ese dar sin interés, ese dar de amor, en obediencia a su palabra. Donde tú estás, prepárate para hacer una transferencia, prepara tu diezmo, tu ofrenda, y cree que se va a activar esa capacidad de generar riqueza para tu vida, para tu familia y aún para poder bendecir a otros. Ponte de pie y oremos por nuestras ofrendas. Amado Padre Celestial, te damos infinitas gracias en esta noche, porque tú nos das la capacidad de generar y hacer riqueza, con el propósito de que tú seas glorificado, Señor. Y la primera forma en que podemos glorificarte hoy, Señor, es a través de nuestro dar, es a través de nuestro compartir, de devolverte lo que tú nos has dado, Señor, por gracia. Hoy ponemos delante de ti nuestro diezmo y nuestra ofrenda, y creemos, Señor, que estas hablan delante de ti ante el trono de la gracia, y tiene la capacidad de suplir nuestras necesidades, de traer sanación, provisión a nuestras casas, de proveer de ese trabajo, Señor, de perdonar esas deudas, Señor, esa habilidad de restaurar nuestras relaciones de nuestras familias, Señor. Creemos que cuando damos, la mano de Dios, Señor, se abre a favor de los justos, y esta es proveyendo maná de lo alto a nuestras vidas. Hoy, Señor, declaramos que tú eres nuestro pastor, que tú serás nuestro pastor, y que no olvidaremos de quién tú eres, porque escrito está que nada nos faltará. Hoy creemos por ese
nada nos faltará en nuestras vidas, en nuestras familias, y depositamos toda nuestra confianza, Señor, en el Hacedor de milagros, en el Creador de todo lo que nos rodea, en nuestro Dios Todopoderoso, el que suple toda necesidad. Gracias te damos, Señor. Hoy decidimos soltar nuestra semilla, hoy decidimos dar con gozo, y nuestra parte es creer, proclamar con fe que veremos la bondad de Dios aquí en la tierra, en nuestras vidas, en nuestras familias, y que a través de esto podemos bendecir a quienes no tienen y necesitan, Señor, porque bendecido es el que da, Señor. Hoy somos bendecidos porque damos lo que te pertenece, y sobre todo porque te amamos y creemos en el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, todos decimos amén y amén. Van a aparecer en pantalla unos números. Haga esa transferencia con fe. Declare que va a haber cielos abiertos sobre su vida. Y crea, porque en este resto de semana algo sobrenatural sucede en su vida. Vamos a sembrar con gozo. Gracias por tu generosidad. Juntos seguimos construyendo el reino de Dios en la tierra. Con cada semilla que siembras, logras que semana a semana sigamos bendiciendo la vida de miles de personas en nuestro país. Ahora sí, preparémonos a lo que venimos, a recibir de Dios palabra que traiga un refresco, que sea ese sorbo que todos necesitamos, que sea ese aliento de vida soplado desde lo alto. ¿Para qué? Para traer paz, calma, certeza, convicción a nuestros corazones. Resta la mitad de la semana y vamos a terminar esta media semana fuertes para seguir más fuertes, ¿ok? Así que donde usted está, va a ponerse de pie, cerremos nuestros ojos y dejemos que Dios prepare la tierra de nuestro corazón para que esa semilla de su palabra se deposite en nosotros y produzca fruto. El propósito de su palabra es que haya un fruto en su vida, que se manifieste con poder, porque escrito está que la palabra jamás regresará vacía. Así que hoy creemos que va a cumplir su propósito en esta noche sobre nuestras vidas. Cierre sus ojos y oremos por la palabra de esta noche. Amado Señor, en tus manos ponemos este tiempo. Creemos que estamos conectados en un mismo sentir y que donde dos o más están reunidos en tu nombre, tú haces cosas sobrenaturales. Hoy creemos por un derramamiento de tu palabra trayendo verdad, dirección, certeza y convicción a nuestros corazones, que sea esa respuesta que tanto necesitamos a inquietudes que han sido levantadas durante este tiempo, que seas tú redarguyendo nuestros corazones de ser necesario y enderezando nuestras veredas para que afirmemos nuestros pasos a la luz de tu verdad. Tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Hoy declaramos una noche de libertad en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestro entendimiento, para poder ver las cosas como tú lo ves, Señor. Hoy declaramos cielos abiertos, entendimiento abierto, oídos atentos, corazón dispuesto para ser transformados por tu verdad. Te entregamos este tiempo, Espíritu Santo, bienvenido. Visita cada hogar, cada conexión, y haz tu voluntad en esta noche sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Ahora sí, puede tomar asiento y vamos a comenzar la enseñanza de esta noche. Vuelvo y repito, qué bendición que sea hoy miércoles en la noche y poder recibir su palabra. Hoy quiero hablar acerca de confianza. Y he dado por título a esta prédica, carros y caballos. Esto está muy poético. Pero en el camino van a ir entendiendo el porqué del título de mi prédica. La mayoría de veces nuestra confianza está en el quién o en el qué. En personas o en situaciones o en posesiones materiales. Déjame leerte qué dice la palabra en Salmos 27, en su versión lenguaje actual. Algunos confían en sus carros de guerra, otros
confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. Estaba meditando esta semana sobre confianza. Estamos ya en el tercer año, en el tercer mes de este año, y la idea es: ¿en qué vas a confiar el resto de este tiempo, de este año, para llegar al final en victoria? Todos, lo primero que pensamos, sí en Dios. La cuestión es vivir ese sí en Dios. Y vamos a hacer un poco de historia. En el mundo antiguo, vamos a hablar de Egipto, se convirtió en uno de los centros de entrenamiento para la guerra ecuestre, caballos y carros. Los egipcios usaron una poderosa flota de carros para intimidar y literalmente aplastar a sus enemigos. Recuerden, los egipcios eran el pueblo que perseguía al pueblo de Dios. En el libro de Isaías, en los capítulos 30 y 31, hay un relato extremadamente interesante acerca de confianza. Habla del ejército de los asirios, un ejército feroz al norte de Egipto, y también eran conocidos por sus carros. Se convirtieron en el ejército móvil más poderoso de la historia, móvil. Y ahora, entre Egipto y Asiria estaba el pequeño reino de Judá, gobernado por el rey Ezequías. Tome en cuenta este nombre. Durante el reinado del rey Ezequías, Asiria se estaba haciendo más fuerte. Asiria capturó numerosas ciudades de Judá y luego fue en busca de Jerusalén, así que la rodeó. Se cree, o se dice los estudiosos, que tenía un ejército de 200,000 asirios acampando alrededor de Jerusalén. ¿Cuántos nos sentimos que alrededor de nosotros acampa un ejército buscando devorarnos con todo lo que ha sucedido en el mundo? Ahora, en ese momento, Jerusalén tenía 25,000 soldados o personas, porque no eran una ciudad capacitada para pelear. Eso eran los egipcios, los asirios. Fueron 200,000 contra 25,000. Y todo lo que se encontraba entre ellos era una delgada pared, un muro pequeño. Ahora, tú como rey, te encuentras rodeados por un mega ejército. ¿Cómo te sientes? ¿Abrumado? ¿Intimidado? ¿Temeroso? ¿Angustiado? ¿Desesperado? Y así mismo el rey Ezequías se sentía. ¿Y él qué fue lo primero que pensó? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Los que saben, saben. Dice que buscó la protección de los egipcios, porque sabía que ellos también se movilizaban en carros y caballos, y que una manito no le caería mal para poder defenderse del ejército asirio. Pero gloria a Dios por los profetas, líderes, pastores y sacerdotes de los tiempos. En ese momento, Isaías era contemporáneo de Ezequías. Isaías comenzó a profetizar fuertemente contra la alianza con Egipto. El rey quería una alianza extraña porque se olvidó de quién era su Dios. Una nación de Egipto que se estaba debilitando cada vez más, pero sin embargo decidió poner su confianza. Egipto representa el mundo y muchos depositamos nuestra confianza en los carros y caballos de este mundo. Ahora, Isaías 31:1 en la versión NTV dice lo siguiente: ¿qué aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra y en sus conductores? Y al depender de la fuerza de ejércitos humanos en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué aflicción nos espera si nosotros seguimos confiando en los caballos y carros de este mundo? ¿Tienes la confianza necesaria
para lo que está por venir en tu vida en Dios? Las Escrituras, la palabra nos enseña, nos guía a cultivar nuestra confianza solo en Él, no en nosotros mismos. ¿Confías en carros y caballos o tu confianza está en el Señor? Si en este momento, en este momento de tu vida, ¿en qué está depositada tu confianza? Déjame decirte algo. Es tiempo de estar del lado de Dios. ¿Cómo están las balanzas de tu confianza? En el uno lado está Dios, creo y lo veré. O en el otro lado están los carros y caballos del mundo, ver para creer. ¿En qué está tu confianza? Mira lo que Mateo 12:30, versión NBI, dice: el que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Mira lo que Jesús decía. ¿De qué lado estás? ¿Dónde está tu confianza? Sigamos haciendo historia. Cuando Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto, los egipcios habían sido captores de Israel. Recuerdan que eran esclavos en ese lugar. Intentaban siempre destruir a los israelitas, aún después de que Moisés los sacó de la esclavitud. Dios liberó a su pueblo de Egipto. Pero Faraón y el ejército egipcio decidieron ¿qué? Perseguirlos. ¿Y cómo? Armados y cabalgando en carros, los persiguieron al pueblo de Israel, que acampaba a las orillas del Mar Rojo. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Recuerdan? Levanta tu vara. Y en ese momento pasó uno de esos milagros que uno quisiera estar ahí en vivo para ver. Abrió el mar, hizo un camino donde no hay. Y los israelitas cruzaron en seco. ¿Qué pasó después? La escritura dice que al cruzar los israelitas del Mar Rojo, el agua cayó en cascadas. Y el ejército del faraón quedó sumergido y se ahogó con sus carros y caballos. Faraón confió en su fuerza natural. Moisés confió en lo sobrenatural. Lo sobrenatural abrió camino donde no había, y lo natural pasó por ese camino que nunca vio abrirse y lo ahogó y lo derrumbó, por el cual nunca creyó. ¿Dónde está tu confianza? Ahora, en Isaías, en el capítulo 30, la profecía recuerda al pueblo que no confiara en Egipto. Volvemos a Ezequías. Dios había sido más poderoso que los caballos de Egipto en el pasado. Isaías prometió que aún lo seguiría siendo aquí en ese presente. Dios seguía siendo más poderoso que los carros y caballos de Egipto. Lo demostró con Moisés y lo iba a demostrar otra vez con Ezequías. Y lo va a demostrar otra vez con nosotros. Que los carros y caballos de este mundo no son más fuertes que nuestro Dios Todopoderoso. ¿En dónde está tu confianza? Y vemos en Deuteronomio un mensaje a los futuros reyes. Dios mandó a los reyes en Deuteronomio de Israel que no construyeran un ejército de caballos y carros, porque hacerlo significaba hacer negocios con Egipto. Dios les alertó a los futuros reyes: cuidado con hacer negocios con Egipto. Igualmente hoy nos está hablando a nosotros: cuidado con depositar nuestra confianza en el mundo, en los carros y caballos de este tiempo. Cuidado. Sigamos confiando en Dios. Deuteronomio 17:16 dice: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto.
Todos fuimos en algún momento sacados de Egipto, sacados del mundo, con promesas de ir a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, a la tierra de Dios. Sin embargo, luego de un tiempo, ese fuego de pasión se apaga y muchos quieren volver a Egipto y volver a negociar con el pecado, con la inmundicia, con la rebeldía, con el engaño, con la lujuria. No, la palabra aquí dice en Deuteronomio, no vuelvas de Egipto, no confíes en sus carros y caballos, confía en Dios, en el que liberó al pueblo de Egipto, en el que abrió el mar para cruzar y ser librados de los caballos y carros del faraón. No confíes en el faraón de este mundo, confía en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Los egipcios eran los que iban en caballos y carros, y al necesitar un ejército más fuerte, en Primera de Reyes el rey rompió las reglas. Y en Primera de Reyes 4:26, tú puedes leerlo en casa, dice que tenía establos más grandes para tener más caballos. El rey ahí se desvió de Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con él? ¿Cuántos de nosotros nos hemos alejado de Dios y hemos dependido más de la carne y del mundo? Nos hemos enfriado. ¿Cuántos hoy más hemos confiado en las personas, en mis habilidades, en mis potenciales, en mis cualidades, que en el Dios Todopoderoso? Puede que no necesitemos caballos y carros, pero depositamos nuestra confianza en cosas que nunca nos satisfarán. Escuche esto, nunca nos satisfarán. Solo Dios llena, solo Dios completa, solo Dios hace milagros. Ahora, volviendo con Ezequías, ¿qué decidió hacer Ezequías? ¿Pedir la ayuda de Egipto, de sus carros y caballos, o escuchar la voz del profeta Isaías? Él escuchó la profecía de Isaías y no construyó una alianza con Egipto. Cuidado con alianzas con este mundo. Cuidado con ligaduras con este mundo, por más pequeñas que sean. Obedece lo que Deuteronomio dice, no, nunca vuelvas a Egipto. Aunque su ejército no era el más fuerte, eligió confiar en el Señor en lugar de la fuerza de Egipto. Él sabía que un ejército del lado de Dios era más fuerte que ningún otro, pero sin embargo seguía siendo un ejército de personas. Ezequías confió en Dios y Dios lo honró y comenzó a trabajar en su nombre. El rey Ezequías escuchó a Isaías y confió en Dios. Dios honró y protegió a su pueblo una vez más. Vez tras vez, y lo harás otra vez. Dios va a protegernos, Dios nos va a cuidar. Confía en el poder de su palabra. Confía en Él de todo corazón. De hecho, las Escrituras dicen que una noche el ángel del Señor visitó al ejército asirio. Al despertar sus líderes, encontraron, escucha, 185,000 de sus soldados muertos. Muertos. Cuando tú confíes en Dios, al despertar te darás cuenta que esas oposiciones, que esos obstáculos, que esos demonios que te están ahí acusando, esas voces que te están condenando, ese desánimo, esa angustia, ese pánico, despertarás y no estarán. Porque Dios hizo su parte. Haz la tuya. Deposita toda tu confianza en medio de todo tiempo en Dios. Y Él destruirá los ejércitos que te asaltan alrededor. Dios desea que confiemos plenamente en Él. Ahora te hago la pregunta directamente a ti. ¿En quién confías? ¿Dónde está tu confianza? ¿Cómo están los carros y caballos de hoy tentando tu confianza en Dios?
¿Ah? Confiar en carros y caballos de este mundo en lugar de Dios no solamente pasó en el Antiguo Testamento, sino hoy en día sucede, solo de qué manera diferente. Ahora escucha esto. Conocemos a Dios y decimos que confiamos en Él, pero nuestras acciones demuestran nuestra confianza en otras cosas. De boca decimos que confiamos, pero nuestras acciones demuestran todo lo contrario. Debe haber un mismo lenguaje entre lo que dices y lo que haces. Que lo que hoy proclamas, amén, sí, pastor, yo confío en Dios, se demuestre en tus acciones, en tus proclamaciones, en tus reacciones en medio de las situaciones. Eso sonó en verso y sin mucho esfuerzo. Algunos han depositado su confianza en sí mismo y eso es demasiado arriesgado. ¿Qué dice Jeremías 17:5 NTV? Esto dice el Señor: malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. La palabra dice: malditos los que confiamos en el hombre. Tal vez tu confianza puede estar en los demás, en los que te rodean, en una relación que tienes, en una amistad de negocios. Pero déjame decirte, estas pueden provenir de personas poco confiables. O es doloroso decir esto, pero la verdad es que incluso las mejores personas a tu alrededor nos pueden fallar, porque no somos perfectos. No es prudente poner toda la confianza en las personas. La palabra en Jeremías nos acaba de alertar y de decir: si nuestra confianza está en nuestra cuenta bancaria, tal vez no, porque si la ves no hay cómo confiar en ella, no podemos depositar nuestra confianza en riquezas temporales. Mira lo que nos acaba de pasar. El mundo se paralizó y muchos tenían su confianza en negocios, en trabajos, en situaciones. Y los que confiamos en Dios permanecemos. Permanecemos. Un día podemos perderlo todo. No hay nada, escucha, no hay nada malo en ser financieramente responsables, pero las riquezas no perduran. El dinero viene y el dinero se va. Y hoy mucha gente está más preocupada por hacer dinero que confiar en lo que Dios puede hacer en su vida. Que declarar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y con esto no quiero decir quédate sentadito esperando que venga provisión del cielo. No, actívate. Sé eficaz y productivo. La palabra dice: Dios te ha dado la capacidad, el poder de hacer riqueza. Pero tu confianza debe estar en Dios. Dios va a permanecer para siempre. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Todo en esta vida es pasajero, pero su palabra permanece para siempre. Nos mantenemos firmes, estamos seguros y somos fuertes cuando confiamos en el Señor. Firmes, seguros y fuertes, cuando nuestra confianza está en Él y solo en Él. Ahora, ten en cuenta dos cosas o dos consejos que te quiero dar. Número uno, que vean la bondad del Señor en tu vida. Sea un testimonio de que tú confías en Dios. Pase lo que pase, a través de los altibajos de la vida, de las circunstancias buenas y no tan buenas, que vean en ti la bondad de Dios. Consejo número dos: confía en que el que comenzó la obra, la buena obra en ti, la llevará a término. Cuando llegue la tormenta, recuerda, al final va a haber un arco iris, una promesa de Dios sobre tu vida. Dios nunca deja de ser. Dios nunca deja de trabajar a favor de tu vida. Él terminará lo que empezó en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo no confiar en aquel que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros, para un futuro y una esperanza? Dejemos de confiar en los caballos y carros de este mundo y empecemos a depositar nuestra confianza en Él, en su palabra.
Confía en lo que hoy sembraste en tu diezmo. Va a abrir los cielos a favor de tu vida. Confía en que lo que hoy estabas orando, creyendo, va a suceder en tu vida, porque doblaste rodillas delante del Rey. Y Dios responde a sus hijos. Dios es fiel y justo. ¿Cuántos dicen amén? La clave de todo lo que hoy hablamos es colocar nuestra confianza en Dios. Dios es constante y digno de confianza. Él no te fallará. Él es fiel. Repite conmigo. Dios no falla. Dios sí cumple. Él es fiel. ¿Lo crees? Entonces empieza a caminar en tu confianza en Dios y no en caballos y carros de este mundo. Vamos terminando. Jeremías 17:7 NTV. Mira qué hermosa promesa. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Repito, pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. ¿Cuántos reciben este versículo? ¿Cuántos hacen de este versículo su ancla de vida? Confía en Dios. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de todo lo que te ha prometido. Él prometió y Él lo hará. ¿Qué debo hacer? Número uno, pidamos a Dios que saque de nosotros toda alianza extraña con Egipto, con este mundo. Toda confianza extraña que saque de nosotros. Número dos, que Dios quite todo lo que confío que compite contra mi confianza en Dios. O sea, que tu balanza se incline de una vez por todas hacia Dios. Que no haya una competencia. Hoy confío en mis habilidades, mañana confío en Dios. Hoy confío en mi cuenta bancaria, mañana confío en Dios. Hoy confío en esta persona. No. Toma una decisión. Confía en Dios. Un consejo. Cuando seamos tentados de dejar de confiar en Dios y tratemos de hacer que las cosas sucedan por nuestras propias fuerzas, recordemos esto, que nos vamos a estrellar. Y todo va a salir mal. ¿Cuánto nos hemos estrellado por confiar en personas, por confiar en nuestras habilidades, por confiar en las riquezas, por depositar nuestra confianza en los caballos y carros de este mundo? También me ha pasado. Y me he arrepentido. Hoy vamos a orar para arrepentirnos por depositar nuestra confianza en los faraones de este mundo y volver a poner nuestros ojos en Dios. Que nuestra confianza no esté en los caballos y carros de este mundo, sino en Dios. Que el Espíritu, el amor y la gracia del Todopoderoso ahoguen todos los carros y caballos de este tiempo. Dios ha abierto un camino en medio de tu mar, en medio de ese desierto. Dios ha hecho un camino en donde no hay. Es tiempo de que pasemos confiando en Dios y que luego de haber pasado, las aguas vuelvan a ahogar esos carros y caballos de este mundo. ¿Cuántos quieren orar conmigo? Si tú hoy tú quieres arrepentirte porque has puesto tu confianza o has hecho alianzas con Egipto, cuando la palabra dice no vuelvas a Egipto, hoy quiero pedirte, ponte de pie. Y oremos juntos porque nos ha pasado. No somos perfectos. Pero hoy Dios nos está redarguyendo nuestros corazones para que volvamos a confiar en Él y solamente en Él. Ponte de pie y cierra tus ojos. Levanta tus manos en señal de rendición y de entrega. Amado Padre Celestial, gracias por esta noche. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y llega en un momento preciso a nuestras vidas. Señor, perdónanos si hemos desobedecido a tu palabra. Tú nos alertaste de que no volvamos de Egipto, de que no negociemos alianzas extrañas con el mundo, de que no depositemos nuestra confianza en los carros y caballos de este siglo. Señor, perdónanos por haberlo hecho. Perdónanos
por haber dejado de confiar en ti y de olvidarnos quién tú eres. Perdónanos porque el afán de este mundo y la desesperación nos llevaron a tomar decisiones incorrectas y confiar en las riquezas, en préstamos, en deudas, para salir de los huecos. Perdónanos, Señor. Padre, perdónanos, aun si nosotros hemos fallado a familiares, amigos, y sobre todo a ti, Señor. Padre, lávanos en esta hora, en esta noche. Ahoga todos esos carros y caballos en los cuales hemos depositado nuestra confianza. Tú has abierto un camino donde no hay. Tú eres el único que ha visto en nosotros potencial. Tus pensamientos han sido de bien y nos ha ayudado a cruzar esos lugares de desierto, y ya no estamos donde comenzamos. Pero hoy nuevamente volvemos a poner nuestros ojos en ti, Señor. Con los ojos puestos en la cruz, caminando hacia lo eterno y viviendo para lo eterno, Señor. Que hoy nuestras vidas se conviertan en un testimonio de que Cristo vive y vive en nuestros corazones. Y que a través de nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras palabras, demostremos que nuestra confianza está en ti y solamente en ti, Señor. Hoy volvemos a ver tu rostro. Hoy volvemos a ver tus manos. Hoy volvemos a ver la cruz. Y decidimos caminar en esta confianza de saber que el que empezó la obra en nosotros, el Todopoderoso, el gran Yo Soy, la terminará. Tú eres un Dios del inicio, eres el Dios del proceso y eres el Dios de los finales. Tú has prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Y hoy decidimos una vez más tomar tu mano de victoria, aferrarnos a tu mano y caminar confiando en ti y hacia ti, Señor. Gracias, Dios. Depositamos hoy toda nuestra confianza en ti. Tú sabes lo que necesitamos. Tú nos conoces mejor. Tú nos formaste y sabes todo de nosotros. Y por eso decidimos confiar. Con los ojos cerrados, caminamos de tu mano, viendo lo que tú ves a través de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Ahora sí, un nuevo comienzo. Han transcurrido un trimestre de este año. Capaz no caminamos todos de la mano con Cristo, pero hoy podemos volverlo a hacer. En todo, para cada área de nuestras vidas, confiemos en Dios y no en Egipto. Y para quienes hoy se conectan con nosotros por primera vez y dicen, ¿y de qué están hablando? Carros y caballos, confianza. ¿Y algo Dios habló a tu vida? Déjame decirte, el primer paso para depositar nuestra confianza en Dios es creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él está vivo y que la tumba está vacía. Dos cosas, creer y confesar. Es el primer paso para hoy depositar tu confianza en Dios, recibirlo como tu Salvador. Así que donde tú estás, queremos hacer contigo una oración. Que lo que dice es: Señor, te necesito, ven a mi vida, perdóname mis pecados y hoy decido confiar en ti. Así que donde tú estás y quieres hacer esta oración conmigo, ponte de pie, cierra tus ojos. Una vez más, ríndete delante del Señor y repite de mí fuerte y claro lo que hoy voy a orar contigo. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo. Hoy reconozco que tú has tocado mi corazón y has hablado a mi vida. Reconozco que he pecado en contra tuya, que he confiado en todo menos en ti. Pero hoy veo que tú eres la respuesta que tanto he buscado. Señor, hoy declaro con mi boca que Jesús es tu Hijo, que Él es el único camino para llegar al corazón del Padre, que Él está vivo y que la tumba está vacía. Hoy te invito que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón y seas el Rey,
Señor y Salvador de mi vida. Padre, te necesito. Y perdóname por todas mis rebeldías, por todas mis malas reacciones, por mis malas decisiones, por todos mis desenfrenos. Perdóname, Señor. Hoy recibo esta nueva oportunidad. Hoy recibo, Señor, tu nombre en mi vida. Y declaro que ahora soy tu hijo y tú eres mi padre. Te quiero conocer. Te quiero ver. Gracias, Dios, por venir a mí en esta noche, en este día. En nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Hay fiesta en los cielos porque hoy tú has decidido depositar tu confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Queremos guiarte en este camino. En pantalla van a salir algunos números telefónicos. Llámanos. Queremos mostrarte este camino y guiarte en esta nueva aventura llamada Dios. A todos los demás, gracias por conectarse. No se olviden, nos vemos el día domingo para tener un tiempo sobrenatural aquí en este lugar, en la casa del Padre Todopoderoso. Que Dios les bendiga y gracias por su atención.